Bien, chicos, entonces vamos a empezar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de lo que vendría a ser el sistema digestivo, ¿sí? El sistema digestivo. Bien, cuando hablamos de sistema digestivo, buenos días, Yumei. Entonces, cuando hablemos de sistema digestivo, chicos, vamos a hablar también de un conjunto de órganos, pero un conjunto de órganos que tienen como misión, ¿qué cosa? Transformar todo aquello que nosotros consumimos, todo aquello que nosotros ingerimos, ya sea de repente un pan, ¿no? O carne, ¿no? Y de repente por ahí algún alimento graso, ¿no? Todo lo que nosotros consumimos e ingerimos, ¿no? El objetivo de este sistema digestivo va a ser transformarlo en moléculas mucho más pequeñas. Es decir, llevarlas hasta sus unidades más básicas de tal manera que puedan ser absorbidos a nivel de nuestro intestino. Ahora, por ejemplo, si nosotros comemos un pan, vamos a ver que el pan, ¿no?, es carbohidrato, ¿verdad? Y como tal, al nosotros consumirlo, a nosotros ingerirlo, al momento de llegar a nuestro intestino, va a llegar en forma de sus unidades mucho más básicas, es decir, va a llegar en forma de monosacáridos, ¿sí? De la misma manera las grasas, ¿no? Todo aquel alimento graso que de repente consumamos, nosotros vamos a absorberlo a nivel intestinal en forma de glicerol y ácidos grasos, ¿no? De la misma manera las proteínas, también las vamos a absorber, pero cuando están en sus moléculas mucho más pequeñas, como son los aminoácidos. Entonces, todo aquello, la misión de este sistema digestivo va a ser transformar todos los alimentos que nosotros consumimos en moléculas mucho más pequeñas, de tal manera que, como les digo, puedan ser absorbidas y de esta manera, a través de la circulación, ser llevadas a todas las células de nuestro cuerpo. Bien, esa es la misión de este sistema digestivo. Ahora, él lo va a realizar a través de cuatro grandes pasos, ¿sí? El primero de ellos, vamos a ir viéndolo por acá, es la ingestión, luego viene la digestión, la absorción y finalmente la defecación. Entonces, miren, por acá, el primer paso entonces que se va a llevar a cabo viene a ser la ingestión. ¿Qué cosa es la ingestión? Va a ser, ¿no?, el hecho de ingerir, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Ingerir es el ingreso de estos alimentos, ¿no?, a nuestro organismo. ¿A través de quién ingresa? A través de nuestra cavidad bucal, a través de nuestra boca, es que esos alimentos van a ingresar a nuestro organismo, ¿no? Posteriormente, bueno, ya cuando, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo lo que ocurre en cada uno de estos órganos, ¿no? Este es un esquema general de lo que compete al sistema digestivo. Entonces, el primer proceso es la ingestión, que es el ingreso de los alimentos, ¿no?, a nuestro organismo a través de la boca. Luego viene, gracias a la deglución, ese alimento va a ir pasando, ¿no? Va a ir pasando a lo largo del tubo digestivo. Bien, el segundo proceso viene a ser la digestión. ¿La digestión qué cosa es? La digestión viene a ser precisamente la transformación de esos alimentos en moléculas mucho más chiquitas, es decir, transformar a esos alimentos en sus nutrientes. Bien, la digestión puede ser de dos tipos. Va a haber una digestión mecánica, que es la que se lleva a cabo a través de movimientos. Y hay una digestión química que se lleva a cabo gracias a la presencia de enzimas. Muchas veces vamos a ver que esta digestión química es la digestión verdadera, ¿sí? Porque gracias a la acción de estas enzimas, estos alimentos se van a fragmentar, se van a ir transformando en moléculas mucho más pequeñas. Ahora vamos a ir viendo, ¿no?, dónde ocurre exactamente, porque si se dan cuenta acá, donde tenemos, miren, donde hemos puesto la palabra digestión, si se dan cuenta, miren, tienen flechitas hacia varios lados, es decir, que la digestión, ¿no?, no solamente va a ser, ¿no?, de un solo órgano, sino que miren, va a haber digestión en la boca, va a haber digestión en el estómago y también va a haber digestión a nivel intestinal. Entonces ya vamos a ir viendo, ¿no?, más adelante, ¿no?, cómo es que se lleva a cabo exactamente este proceso. Por el momento debemos saber que ese es el segundo proceso, ¿sí?, es la digestión, es la transformación entonces de los alimentos en nutrientes, es la fragmentación de esos alimentos, ¿sí? Luego viene el proceso de la absorción. ¿La absorción en qué consiste? Vamos a ver qué va a ser el paso de esos nutrientes, porque ya al intestino llegan como nutrientes todos esos alimentos. Entonces, la absorción consiste en el paso de esos nutrientes a la circulación, ¿sí? Vamos a ir viéndolo ya luego. Y finalmente, la digestión, todo aquel
producto que ya no si le va a servir al organismo, ¿no? Vamos a ver que va a ser expulsado, ¿sí? Va a ser expulsado, ¿no? En forma de heces, ya lo vamos a ir viendo también, ¿sí? A través del proceso de la defecación. Entonces, los cuatro grandes pasos de todo, ¿no? Que le compete a este sistema digestivo son los que acabamos de mencionar. La ingestión, la digestión, la absorción y la digestión. Un ratito. Ay, se me había colgado. Ya. Entonces vamos por acá viendo cuáles son los componentes del tubo digestivo. Vamos a ver que nuestro sistema se encuentra formado por los órganos que son del tubo digestivo en sí. Y como les dije también, ¿no? Hay una serie de glándulas que le van a servir de apoyo a este sistema. Bien, vamos empezando desde arriba, ¿no? Entonces lo primero que tenemos aquí es la boca, ¿no es cierto? La boca. Luego de la boca, miren por acá, se va a continuar, vamos hacia atrás, y se va a comunicar con la faringe. Esta faringe ya vamos a ver que es un órgano mixto, porque lo vamos a ver aquí, y también vamos a estudiarlo, o vamos a mencionarlo cuando hablemos de aparato respiratorio. Bien, la faringe, que es el órgano mixto, esta faringe se va a poner en contacto con el esófago, ese esófago va a desembocar aquí en el estómago, se pone en contacto con el intestino delgado. Cuando llegamos al intestino delgado, vamos a ver que este se va a dividir en tres grandes partes, ¿sí? El duodeno, que es la primera porción, el yeyuno y finalmente el ileum. Ese ileum es el que se va a poner en contacto con este intestino grueso. Este intestino grueso también va a presentar porciones, la porción del ciego, la porción del colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el sigmoides, para finalmente desembocar, ¿no?, en el recto y en el ano. Entonces, estos son los componentes del tubo digestivo. Ahora, ya les he dicho, hay glándulas que van a servir de apoyo a este sistema. ¿Cuáles son esas y dónde las encontramos? Bien, acá miren, ¿no?, vamos a tener a las glándulas salivales. Ya vamos a ir estudiándolas una a una. Ahora solamente estamos mencionándolas. Bien, tenemos a las glándulas salivales. Luego vamos a tener al hígado, ¿no?, que es la glándula anexa más voluminosa de nuestro cuerpo. Y finalmente vamos a tener al páncreas, ¿no? Entonces estas tres glándulas le van a servir de apoyo a este sistema digestivo y ya vamos a ir viendo de qué manera. Bien, entonces ya tenemos cómo es que está estructurado nuestro sistema digestivo y vamos a ver las capas histológicas, ¿bien? En el caso de las capas histológicas, ¿no?, ustedes ya han llevado esto en primer año, ¿no?, el curso de histología, ¿no?, la parte histológica. Entonces, miren, ¿cómo es que se encuentra revestido este sistema digestivo, este tubo digestivo? Entonces, vamos a ver que él presenta cuatro grandes capas, ¿sí? La primera, la más interna, vamos a ver, es decir, esta zona, la que se encuentra en contacto, pues, con todo, ¿no? Entonces, vamos a ver, la capa más interna es esta, la capa mucosa. Esta capa mucosa se caracteriza porque está formada por un gran número de células, ¿sí? Por un gran número de células. Luego, miren, va a venir la capa submucosa, esta que está teñida aquí en azul. Y esta se caracteriza, ¿por qué? Porque en esta zona es donde vamos a encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos. Esta es la parte más irrigada, ¿sí? Vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios. A ver, vamos a ver un momento, hija. Ahí ya. Ah, no estaba la coordinación. Ya, listo. Voy a aceptar a sus compañeros. Listo, pensé que estaba coordinación. Ya. Bien, entonces, a ver, seguimos entonces. Entonces, les decía que la primera capa y la más interna es la mucosa. Luego viene la capa submucosa. Esta submucosa se caracteriza, ya les estaba diciendo, porque es la capa en la que vamos a encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos, ¿no? Es en esta zona. Luego, miren, viene la capa muscular. Y acá en la capa muscular vamos a ver que es una capa que está formada por dos subcapas dentro de ella. Primero tenemos, miren, una capa, esta de acá, la capa circular interna, y luego tenemos la que le sigue, esta de acá, que sería la capa longitudinal externa, ¿no? Esta es la capa muscular que tiene dos subcapas, ¿no? La circular interna y la longitudinal externa. Y finalmente viene la capa serosa, que es la que se pone en contacto con el tejido conjuntivo. Bien, ¿qué debemos de recordar aquí? Vamos a encontrar aquí dos plexos muy importantes. Eso es lo que debemos de recordar, ¿sí?
¿Cuáles son esos plexos? Los tenemos por acá. Tenemos el famoso plexo de Meissner. Miren que se encuentra en esta zona. ¿Entre qué capas estaría este plexo de Meissner? Llamado también plexo submucoso. Miren, tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular que está formada por la circular interna, la longitudinal externa y la serosa. Entonces, miren, el plexo de Meissner está acá. ¿Entre qué capas creen ustedes que estaría este plexo de Meissner? Miren, este plexo se encuentra ubicado entre la capa submucosa, que es esta que está en azul, y entre la capa circular interna, ¿no? Entonces, miren, el plexo de Meissner o submucoso se encuentra entre la submucosa y la circular interna. Ahora, ¿por qué es importante este plexo de Meissner? ¿No? ¿Por qué es importante? Vamos a ver que este plexo es el que se encarga de controlar la función de secreción y absorción. Es decir, este se va a encontrar más que nada a nivel de intestino. ¿Sí? Él se va a encontrar, entonces, él se va a encargar de controlar eso. Va a controlar la secreción y la absorción a nivel intestinal. Luego, miren, tenemos a este otro plexo que también debemos de recordar, que es el plexo de Auerbach, llamado también mientérico. Y lo vemos por acá. ¿Dónde se encontraría ubicado este plexo? Miren, se encuentra ubicado en la capa muscular, entre las dos capas, ¿no es cierto? Entre la circular interna y la longitudinal externa, ¿no? Es decir, se encuentra en esa capa, en la capa muscular. Por lo tanto, ¿cuál sería la función de este plexo de Auerbach, ¿no? O mientérico. Entonces hay que recordar que él se va a encargar de regular ¿qué cosa? Regular todos los movimientos gastrointestinales. Bien, entonces recordemos la función de estos dos plexos, ¿ya? Plexo de Meissner va a regular todo lo que viene a ser la secreción y la absorción, y el plexo de Auerbach va a regular los movimientos gastrointestinales. ¿Sí? ¿Y dónde se encuentran ubicados cada uno de ellos? El de Meissner entre la submucosa y la circular interna, como lo vemos acá, y el de Auerbach se encuentra entre la circular interna y la longitudinal externa. Bien, ahí están los dos plexos que debemos de recordar, ¿sí? Porque por ahí puede salir una pregunta, ¿no? Del examen, de acuerdo a la ubicación o la función, ¿verdad? Entonces recordemos bien esos dos plexos. Bien, vamos a empezar entonces a estudiar a lo que viene a ser el tubo digestivo en sí y lo vamos a ver por acá. Entonces vamos a empezar con la primera porción. Bien, la primera porción vamos a ver que viene a ser la boca. Bien, entonces ojo, hay que estar atentos porque ahora vamos a ver qué es lo que ocurre acá. Bien, primero hay que recordar que en la boca vamos a encontrar una serie de elementos que van a favorecer, ¿no? El proceso, acuérdense que aquí en la boca es el lugar por donde van a ingresar los alimentos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener el apoyo de la lengua, ¿no? Acuérdense que la lengua va a permitir ¿qué cosa? Va a permitir el movimiento de los alimentos, va a permitir que se lleve a cabo ¿qué cosa? La mezcla, porque acuérdense también que aquí a nivel de boca vamos a encontrar las llamadas glándulas salivales, ¿verdad? Las glándulas salivales, ¿qué cosa es lo que producen? Producen saliva, ¿no es cierto? Producen saliva. Bien, una vez que ingresan los alimentos y gracias a la acción de la lengua, ¿no? También la acción de los dientes, acuérdense que los dientes sirven para la masticación. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir en la boca? Primer evento que debemos recordar en la boca es que se va a formar el bolo alimenticio, ¿sí? Eso es lo primero que deben de recordar, que acá se va a formar el bolo alimenticio. Bien, segundo evento que debemos de recordar. Acuérdense que aquí va a desembocar la saliva que viene de las glándulas salivales. Esa saliva, chicos, viene cargada de enzimas. ¿Cómo se llama la enzima que viene en la saliva? Es la llamada amilasa salival. ¿Sí? Esa saliva tiene la amilasa salival llamada también tialina. Ahora, ¿para qué sirve esa enzima? Esa enzima es la que va a iniciar, ojo, es la que va a iniciar, estamos diciendo, inicia la digestión de los carbohidratos aquí a nivel de boca. Entonces es el segundo evento importante que deben de recordar aquí en boca, ¿sí? El primero fue la formación del bolo alimenticio y el segundo evento es que en la boca se inicia la digestión de los carbohidratos. Bien, no se sorprendan que por ahí en el examen yo les pueda preguntar de esa manera, ¿no? ¿Dónde se inicia la digestión de los carbohidratos? Y ya vamos a ver dónde va a terminar. Ojo, solamente aquí se está iniciando
la digestión de los carbohidratos. ¿Listo? Dame un ratito. Listo. Bien, entonces vamos viendo, ¿ya? Vamos viendo ahorita, y hemos mencionado los dos eventos importantes que se van a dar aquí en la boca. Entonces, ¿quiénes son los que favorecen? ¿Qué estructuras son las que encontramos aquí en la boca y que favorecen todo ello? Entonces, ya hemos visto, la lengua, gracias a sus movimientos, va a permitir la mezcla de los alimentos con la saliva y la formación de ese bolo. Ya hemos visto que también esa saliva viene con una enzima, hay que recordar el nombre de esa enzima, la amilasa salivalotialina, ¿no? Y finalmente los dientes, que son aquellos que van a permitir el proceso de masticación. Ya vamos a ver que hay una serie, por acá los tenemos, ¿no? En cuanto a la dentadura, vamos a recordar aquí que tenemos una serie, ¿no?, de dientes. Entonces siempre lo miren, los primeros en aparecer ahí cuando llegan, ustedes están bebés y empiezan, llegan los 5 o 6 meses de edad, ¿no? Los primeros dientes en aparecer son estos de acá, ¿no? Los conejitos que le dicen, los llamados incisivos, ¿no? Sobre todo los primeros en aparecer son estos de acá, los incisivos inferiores, ¿no? ¿Cuál es la función de estos incisivos, ¿no? ¿De qué se encargan los incisivos? Los incisivos tienen la función de... la función de cortar, ¿no es cierto? Ellos van a tener la función de cortar. Bien, luego vamos a tener que otro tipo de dientes, vamos a también a tener a los llamados premolares y a los molares. ¿Cuál es la función de manera general de estos dos tipos de dientes? Es la trituración de los alimentos, ¿verdad? Y de acá luego tenemos estos otros dos de acá, miren, estos los llamados caninos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de estos caninos? Básicamente es desgarrar, ¿no es cierto? Por ahí que tienen un pedazo de carne que está rebelde y no lo pueden, pues bien, con el canino pueden desgarrarlo, ¿no es cierto? Entonces hay que recordar las funciones de estos dientes, ¿sí? Los incisivos, que son aquellos que sirven para cortar, acuérdense, los incisivos sirven para cortar, los molares y los premolares van a permitir triturar los alimentos y los caninos son aquellos que les van a permitir a ustedes desgarrar. Bien, ahora, a lo largo de nuestra vida nosotros vamos a presentar dos denticiones. La primera dentición, que son los llamados dientes de leche, esa empieza a surgir a partir de los 6 meses de edad, ¿sí? A partir de los 6 meses de edad. En total se tienen en esa etapa 20 dientes, ¿no? Una vez que viene el proceso de muda, a partir de los 4 o 5 años, ¿no? Empiezan a mudar los dientecitos, viene la segunda, la llamada segunda dentición, que se dice en promedio aparece a partir de los 6 años de edad. Y ahí, pues ya vienen los llamados dientes permanentes, aquellos que van a quedar para toda su vida, ¿no? Y aquellos que deben de cuidar, pues, como oro, ¿no? Entonces, la segunda dentición aparece aproximadamente a los 6 años de edad, ¿sí? Y bueno, aquí sí va a haber un incremento, ¿no?, en el número de dientes. En estos van a ser en total 32. Entonces, hay que recordar cuántos dientes hay durante la primera dentición, cuántos hay durante la segunda dentición y cuándo se inicia cada uno de ellos, ¿bien? Recordemos entonces eso. Bien, nos vamos al siguiente órgano que vendría a ser la faringe, ¿no? Acá en la faringe vamos a ver que básicamente esta permite, sirve como una vía de paso para ese bolo alimenticio. Acuérdense que aquí en la boca, nuevamente repasando, se había formado, pues, ¿no? Ingresó el alimento, se mezcló con la saliva y se formó el bolo alimenticio, ¿no? Se formó el bolo alimenticio y acuérdense que también se inició la digestión de los carbohidratos. Bien, ese alimento tiene que pasar, no se va a quedar en la boca, entonces sigue su camino, ¿no? Y a través, ¿no?, de la cavidad se va hacia la zona posterior y llega a la zona de la faringe, ¿no? Y esta faringe, como vemos, básicamente es una vía de paso para este alimento. Aquí debemos recordar a esta estructura que tenemos por acá, ¿no? La llamada epiglotis. Esta epiglotis vamos a ver que es una estructura que básicamente cierra la vía respiratoria, así como hemos visto, ¿no? Una vez que el alimento está pasando, ¿no? Entonces, esta epiglotis, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Va a cerrar esta entrada. ¿Por qué? Porque si el alimento pasa para acá, la persona puede sufrir un atragantamiento. Entonces, ante la presencia de alimento, ante la presencia del alimento, ¿qué cosa hace la epiglotis? La epiglotis cierra esa entrada a la vía respiratoria de tal manera que evita que la persona sufra de un atragantamiento. ¿Sí, chicos? Entonces, acuérdense también de esta epiglotis, ¿sí? Que va a cerrar la vía respiratoria.
Bien, nuevamente por acá tenemos lo que habíamos mencionado acerca de la faringe. Acá se ve un poquito más clara. Entonces, miren, vamos a ver que la faringe tiene tres grandes zonas, ¿no? Tiene la zona, miren, la parte superior, habíamos dicho que es un órgano mixto, miren, la que está teñida en color verde, está en contacto ¿con quién? Miren, está en contacto con la cavidad nasal, ¿no es cierto? Entonces, miren, la primera porción de la faringe se encuentra detrás de la cavidad de las fosas nasales, ¿no es cierto? Entonces, está la llamada nasofaringe. Vamos a ver que es una vía netamente respiratoria, ¿sí? Porque se encuentra en contacto con estas fosas nasales a través de una estructura llamada coanas. Miren, luego viene esta parte que está teñida en color amarillo, ¿no? Esta es la segunda porción de la faringe que recibe el nombre de orofaringe. ¿Y dónde se encuentra esta orofaringe? Miren, se encuentra detrás de quién, detrás de la cavidad bucal. Es decir, la orofaringe se pone en contacto con la cavidad bucal a través de el llamado istmo de las fauces. Esta se dice que es una vía mixta la orofaringe. ¿Por qué? Porque, miren, tiene contacto con la parte respiratoria y tiene contacto con la parte digestiva. Entonces, es una vía mixta la orofaringe. Y finalmente viene la tercera porción de la faringe, que es la llamada hipofaringe, y es considerada básicamente digestiva, porque a través de ella se va a desplazar el bolo alimenticio. Entonces, miren, chicos, un ratito que voy a aceptar a sus compañeros. Listo. Entonces, miren, la faringe tiene tres grandes zonas, ¿sí? La nasofaringe, que es una vía netamente respiratoria que se pone en contacto con las fosas nasales. Luego vamos a tener a la orofaringe, que es una vía mixta, tiene parte respiratoria y tiene parte digestiva, y es la que se comunica con la cavidad bucal. Y luego tenemos la hipofaringe, que es una vía netamente digestiva. Va a permitir, ¿qué cosa? El paso del bolo alimenticio hacia el esófago. ¿Sí? Entonces acuérdense bien que la faringe es un órgano considerado un órgano mixto. Bien, vamos a la siguiente estructura que forma parte de nuestro sistema digestivo y viene a ser el esófago. Bien, el esófago se dice que aproximadamente se encuentra ubicado, ¿no?, detrás de la tráquea, ¿no? Como vemos por acá, se encuentra detrás de la tráquea y delante de nuestra columna vertebral, ¿no? Tiene una longitud de más o menos 25 centímetros, ¿no? Y se encarga básicamente de qué cosa, también como una vía de paso del bolo alimenticio. Acuérdense que ese bolo alimenticio tiene que bajar hacia el estómago. Entonces, bien, vamos a ver qué permite el transporte del bolo alimenticio. Bien, en esta zona debemos recordar que el esófago va a presentar una serie de esfínteres, ¿bien? En la parte inferior hay un esfínter muy importante, es el esfínter esofágico inferior. Ese esfínter esofágico inferior es el que permite, una vez que llega ese bolo alimenticio acá, ese bolo alimenticio va a pasar a este estómago. ¿Qué ocurre? Ese esfínter se abre para que el alimento pase. Y una vez que ese alimento pasa, ese esfínter se cierra, de tal manera que este esfínter esofágico inferior va a evitar que el alimento regrese nuevamente al esófago. Bien, pero ¿qué ocurre? Hay casos en el que no ocurre eso, ¿no es cierto? De repente por ahí alguno le ha pasado, ¿no? Que después de comer, ¿no?, de repente siente una especie de acidez a nivel del esófago, ¿no? Siente una serie de acidez y a veces sienten como que regresan restos de sus alimentos, ¿no? ¿Es por qué? Porque de repente hubo, ¿no?, acá algún problemita a nivel de este esfínter esofágico inferior, ¿no? Y se dio el llamado reflujo gastroesofágico, ¿no? Esa patología que consiste precisamente, ¿no?, en el retorno de los alimentos hacia el esófago, que si se hace más frecuente, se hace ya demasiado frecuente, puede llevar a una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Y acuérdense que el alimento cuando llega al estómago, el estómago se caracteriza porque es ácido. Por lo tanto, una vez que ese alimento llega acá y entra en contacto con el ácido, también va a adquirir ese pH. Y si regresa acá, imagínense, pues, ¿no? Por eso es que ustedes sienten esa sensación de acidez a lo largo del esófago. Bien, entonces recordemos esto en cuanto a esófago, que básicamente se encarga del paso del bolo alimenticio hasta el estómago, gracias a todos los movimientos peristálticos que se llevan a cabo en sus paredes. Bien, seguimos avanzando y llegamos a esta parte donde tenemos que también estar atentos. Bien, en el caso del estómago, bueno, como vemos por acá,
De acá, este órgano de acá es un órgano que se encuentra dividido en tres zonas, en la zona del fundus, el cuerpo y el antro, ¿no? Vamos a ver que presenta dos curvaturas, la curvatura menor, que es esta de acá, y la curvatura mayor. Bien, entonces acá hay que recordar en el estómago qué cosa es lo que va a ocurrir. Acordémonos que acá en el estómago, ¿sí? Se forma el jugo gástrico. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, una vez que ese bolo alimenticio que estaba acá en el esófago llegó acá al estómago, ese bolo alimenticio ahora acá se va a mezclar ¿con qué? Se va a mezclar con el jugo gástrico que hay en esta zona. Y entonces, al mezclarse ese bolo alimenticio con el jugo gástrico, va a formar una sustancia semilíquida, perdón, que va a recibir el nombre, y por acá lo tenemos escrito y hay que señalarlo, recibe el nombre de quimo. Entonces, por acá lo vamos a señalar. Primer evento que debemos de recordar en el estómago. Así como en la boca teníamos dos eventos muy importantes, aquí en el estómago vamos a tener también otros eventos importantes. Miren, el primero de ellos que debemos de recordar es que aquí en el estómago, ¿qué se está formando? Se está formando el quimo. El quimo es la mezcla de ese bolo alimenticio que está llegando y, ¿no?, la mezcla que se hace al juntarse con el jugo gástrico. Entonces, primer evento que debemos de recordar acá en el estómago es la formación del quimo, y es un quimo ácido, no se olviden. Bien, ¿qué más vamos a encontrar aquí en el estómago? ¿Qué debemos de recordar? ¿No? También vamos a recordar, por ejemplo, que aquí vamos a encontrar en nuestro estómago una serie de células, células que van a secretar sustancias. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿a qué células? Tenemos a las llamadas células parietales, ¿no? Miren, por acá tenemos, las vamos a subrayar, las llamadas células parietales. ¿Qué otro tipo de células tenemos? Tenemos a las células principales. Bien, ¿qué van a secretar cada una de ellas? En el caso de las células parietales, ellas se van a encargar de secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Estos dos de acá. Mientras que las células principales, ¿qué cosa es lo que secretan? Van a secretar a este pepsinógeno. ¿Qué nos interesa saber aquí? Nos interesa saber que este ácido clorhídrico que tenemos acá, ¿sí? Ese ácido clorhídrico va a activar ¿a quién? Miren acá, va a activar a este pepsinógeno. Entonces, ese ácido clorhídrico va a hacer que este pepsinógeno se transforme ¿en qué? Se transforme en pepsina. ¿Y por qué nos interesa que se transforme en pepsina? Porque esta pepsina, acuérdense, es la encargada de que acá en el estómago ocurra este segundo evento importante que debemos de recordar. Que acá en el estómago se inicie, ojo, se inicie la digestión de las proteínas. Bien, acá en el estómago, entonces, segunda cosa que debemos de recordar es que se inicia la digestión de las proteínas. Ojo, ya vamos dos cosas que debemos recordar aquí en el estómago. Entonces, bien, miren la importancia, ¿no?, de la producción de cada una de estas células, ¿no? En el caso de las parietales que producen el ácido clorhídrico, es importante. ¿Por qué? Porque ese ácido clorhídrico va a activar a este pepsinógeno para que el pepsinógeno se transforme ¿en qué? Se transforme en pepsina. ¿Y por qué es importante la pepsina? Porque es la enzima encargada de iniciar la digestión de las proteínas. Bien, ahora, ¿qué otra enzima importante debemos de recordar acá en el estómago? Hay que recordar que acá vamos a encontrar a la famosa lipasa gástrica. ¿Y esa lipasa gástrica por qué es importante, Miss? Porque es la que va a iniciar también, ojo, acá en el estómago también se inicia la digestión de los lípidos. Tercer evento que debemos de recordar en el estómago. Inicia la digestión de los lípidos por acción de la lipasa gástrica. Bien, vamos tres eventos. Y el último que debemos de recordar es, acá en el estómago, ¿se llevará a cabo absorción de nutrientes? No, acuérdense, en el estómago no se absorben nutrientes. Acá en el estómago lo que se absorbe es agua, se puede absorber alcohol y por ahí algunas sales minerales. Pero ojo, no hay absorción de nutrientes. Recuerden bien eso, porque por ahí puedo preguntarles, ¿no? En esos que me gusta ponerles a ustedes de verdadero o falso, por ahí les puedo poner eso. Acuérdense, acá no va a haber
digestión de absorción de nutrientes. Acá lo que hay es absorción de agua, de alcohol y de algunas sales minerales. Entonces, miren, tenemos cuatro eventos para recordar aquí en el estómago. El primero, la formación del quimo. Segundo, se inicia la digestión de las proteínas. Tercero, se inicia la digestión de los lípidos. Y por último, la absorción de agua y alcohol. Bien, son cuatro cosas que deben de recordar aquí en el estómago. ¿Listo? Ahora nos vamos, miren, hacia lo que viene a ser el siguiente órgano, que es el intestino delgado, ¿no? En el caso del intestino delgado, vamos a ver, ya hemos mencionado hace un momento que este se encuentra subdividido en tres porciones, ¿no? ¿Cuáles son esas tres porciones? Vamos a ver por acá, ya hace un momento habíamos visto, ¿no? La primera porción, que es una porción bastante importante y ahora la vamos a mencionar, miren acá, la que está en contacto con el estómago, que es la zona del duodeno, ¿no? Esta es la primera porción del intestino delgado. Bien, que más o menos abarca hasta esta zona. Luego viene, ¿no? La zona del yeyuno, ¿no? Que abarca básicamente hasta acá. Acuérdense que el intestino mide aproximadamente 7 metros, ¿no es cierto? Y se encuentra enrollado en esa zona. Y luego viene la región del ileum, ¿no? Que es la zona que se va a poner en contacto con este intestino grueso. Bien, ¿qué debemos de recordar? Acuérdense que miren, acá en el estómago, ¿qué cosa se había formado? Y habíamos visto que se había formado el quimo, ¿no? Esa sustancia semilíquida llamada quimo. Muy bien, ¿este quimo se va a quedar en el estómago? No, ese quimo va a seguir avanzando, miren, sigue avanzando y llega acá al intestino delgado, ¿no? Llega al intestino delgado, a su primera porción, a la porción del duodeno, llegó a esta primera porción. Bien, ¿qué debemos de recordar aquí? Miren qué cosa está, quién está, qué estructuras ven aquí. Miren, acá en el duodeno hay dos estructuras importantes que están desembocando. Ojo, estén atentos, ¿eh? Miren, hay dos estructuras que desembocan aquí en el duodeno. ¿Quiénes son esas dos estructuras que van a desembocar en el duodeno? Miren, por acá tenemos a esta que está teñida en color verde, que viene a ser el colédoco, ¿sí? Y ese colédoco, ¿qué cosa es lo que está trayendo el duodeno? Está trayendo la famosa bilis. ¿Qué otro conducto está llegando acá? Miren, esta que viene de esta, ya miren, están acá, acá empiezan a hacer su, a cumplir funciones las glándulas anexas. ¿Quién viene por acá? Viene el conducto pancreático, ¿no? Miren, ambas estructuras están desembocando aquí en el duodeno, ¿no? Miren, acá están. Ahí están desembocando en el duodeno. ¿Y por qué son importantes? Y aparte, acuérdense que el mismo intestino también va a producir el famoso, así como acá en el estómago se produce el jugo gástrico, acá en el intestino se produce el llamado jugo intestinal. ¿Sí? El jugo intestinal. Acá se produce el jugo intestinal. Lo vamos a poner, ¿no? Ese jugo intestinal es producido por las llamadas glándulas de Lieberkühn que se encuentran aquí, ¿no? En el intestino delgado. Pero bien, ¿qué ocurre? Miren, llegó, ese quimo que vino del estómago llegó acá. ¿Se puso en contacto con quién? Entró en contacto con el jugo intestinal. Y lo primero que debemos de recordar aquí en el intestino delgado entonces, es que cuando ese quimo se mezcla con el jugo intestinal, va a formar el llamado quilo. Acá en intestino entonces, miren, se forma el quilo, ¿sí? El quilo. ¿Qué más debemos de recordar? Aquí están desembocando, miren, el conducto colédoco que viene cargado de bilis. Entonces, ¿esa bilis qué cosa hace? Va a actuar sobre este quilo. ¿Qué cosa va a hacer? Vaya a hacer la función de, ¿cuál es la función de la bilis? Es la de emulsificar las grasas. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el conducto pancreático que trae el jugo pancreático. Ese jugo pancreático va a dejar aquí en el duodeno una serie de enzimas, viene con enzimas también. Ahora vamos a ir viendo cuáles son esas enzimas. ¿Sí? Entonces, miren, ya vimos entonces acá. Miren, solo estamos en la primera porción. ¿Ah? Entonces, ya vimos qué es lo primero que debemos de recordar aquí en el intestino delgado. Se formó el quilo, ¿no? Ese quimo se mezcló con el jugo intestinal y el primer evento que ocurrió es que se formó este quilo. ¿Qué otra cosa dijimos que iba a ocurrir acá? Acá está llegando la bilis del conducto colédoco, este conducto en verde, y está llegando el jugo pancreático, ¿no? A esta zona. Y ellos dos van a entrar en contacto con esta sustancia. Vamos a la siguiente diapositiva, miren.
A ver, vamos mejor por acá nomás. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos dicho que esta bilis está trayendo, mejor, este conducto colédoco trae bilis. Esa bilis hemos dicho que se encarga de emulsificar las grasas. ¿Qué cosa es eso de emulsificar las grasas, Miss? Quiere decir que esas grandes gotas de grasa provenientes de los alimentos, ¿no? Al entrar en contacto con la bilis, ¿qué cosa es lo que hace esa bilis? Esa bilis es como si fragmentase a esa gran gota de grasa y las transforma en unas gotas mucho más pequeñas, ¿no es cierto? En eso consiste la emulsificación de las grasas, de tal manera que es ya así, ¿no? Fragmentada esa gota de grasa enorme, pueda ser absorbida más adelante, ¿sí? Entonces, miren, de eso se encarga, ¿no? La bilis, de emulsificar a las grasas. Ahora, este páncreas está viniendo, también les he dicho, cargada de enzimas. ¿Qué enzimas está trayendo el páncreas? El páncreas está trayendo, por ejemplo, a la tripsina, está trayendo, por ejemplo, a la amilasa pancreática, está trayendo a la lipasa pancreática. ¿Y por qué son importantes estas enzimas, profesora? Porque estas enzimas son las que van a, ojo, escuchen bien acá, acá en duodeno se termina la digestión de carbohidratos, se termina la digestión de lípidos y se termina la digestión, ¿no?, de proteínas. Entonces, esa digestión que se había iniciado en la boca, que se había iniciado en el estómago, se va a terminar aquí a nivel del duodeno. A nivel del duodeno se termina la digestión de los nutrientes. ¿Gracias a quién? Gracias a las enzimas que vienen en el jugo pancreático, ¿no? ¿Qué enzimas? La tripsina, la amilasa pancreática y la lipasa pancreática, ¿no? Estas tres enzimas van a terminar la digestión de los nutrientes aquí en el duodeno. Entonces, ¿qué debemos de recordar en duodeno, que es la primera porción del intestino delgado? Es que se forma el quilo, ¿qué más? Y se termina la digestión de los nutrientes. Bien, acá en duodeno se está terminando la digestión de los nutrientes gracias a las enzimas que tiene el jugo pancreático. Bien, una vez que ya se terminó la digestión de los nutrientes, ese quilo avanza. Avanza, 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 avanza y llega a la zona del yeyuno. ¿Por qué es importante este yeyuno? Porque vamos a ver que él presenta gran cantidad de microvellosidades. Esas microvellosidades que permiten aquí, van a permitir que aquí a nivel de yeyuno se lleve a cabo, ¿no?, la siguiente función que debemos de recordar, la llamada absorción, ¿sí? La absorción se lleve a cabo aquí. Entonces, ¿dónde se está llevando la absorción? Miren, en el yeyuno, ¿no? Que es la segunda porción del intestino delgado. Entonces, miren, ya sabemos qué es lo que ocurre en la primera porción y ya sabemos ahora qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? A nivel de yeyuno. Entonces, acá se da la absorción, es decir, a nivel de yeyuno, esos nutrientes van a pasar a la circulación sanguínea para que puedan ser repartidos a todas las células de nuestro organismo. Bien, y como siempre, siempre van a quedar productos que van a pasar a lo largo del ileum y van a llegar ¿a dónde? Al siguiente órgano que vamos a estudiar. Bien, entonces ya sabemos qué cosa es lo que está ocurriendo en intestino delgado. Nos vamos hacia el intestino grueso, que es el siguiente órgano. Bien, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir aquí en el intestino grueso? Recordemos que acá tenemos, ¿no? Miren, la zona inferior, que es la zona del ciego, donde se encuentra este órgano vestigial, que muchas veces genera problemas en algunas personas, el llamado apéndice, ¿no es cierto? Ese apéndice se encuentra ubicado aquí en el ciego, que no cumple mayor función en nosotros, ¿no? No sirve, bueno, podríamos decir que no nos sirve para nada, ¿no? Pero sí, cuando se inflama, ¿qué cosa genera? Que genera las famosas apendicitis, ¿no? Que los llevan de emergencias al hospital para que puedan ser operados. Bien, luego viene la siguiente porción, que es la zona del colon ascendente. Miren, luego viene el colon transverso, el descendente y finalmente el recto y el ano. ¿Cuál es la función de este intestino grueso? Este intestino grueso se va a encargar de formar, miren, vamos a subrayarlo por acá, ¿no? Se encarga de formar, de almacenar y de expulsar, ¿qué cosa? Los productos de desecho en forma de heces, ¿no es cierto? En forma de heces. Bien, esa es la función principal de este intestino grueso, ¿sí? Ahora, Miss, ¿acá se lleva a cabo la reabsorción? Sí, por ahí de repente algo se le ha pasado al otro intestino, al intestino delgado, y acá se lleva a cabo la reabsorción de agua, ¿no?
Pero básicamente este órgano nos permite a nosotros entonces formar, almacenar y expulsar esas heces, ¿sí? Ahora vamos con las glándulas anexas. Entonces ya hemos visto, ¿no?, los componentes del tubo digestivo. Entonces ahora nos vamos a las glándulas anexas. Y esto simplemente nos va a permitir a nosotros recordar lo que ya hemos hablado hace un momento cuando estábamos hablando acerca de la boca, ¿no? Entonces la primera glándula anexa que debemos de recordar son las glándulas salivares. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellas son las que van a producir a la saliva. Y ya sabemos por qué son importantes, porque es importante la saliva, ¿no? No es que nos esté generando malestar ahí a nosotros, sino que es importante porque acuérdense que esa saliva tiene enzimas. Enzimas que se encargan de qué cosa, que habíamos dicho que ocurría a nivel de boca. A ver, ¿quién recuerda qué ocurría en la boca? Se inicia la digestión. ¿Se inicia la digestión de qué alimentos? De los carbohidratos. De los carbohidratos, ¿no es cierto? Se inicia la digestión de los carbohidratos gracias a la acción de esta enzima, la llamada tialina o amilasa salival, ¿no? Esta enzima que se encuentra en nuestra saliva es la que va a iniciar la digestión de los carbohidratos en la boca. Entonces, la importancia, ¿no?, que tiene esta saliva, ¿no? Entonces, ya sabemos, entonces, ¿quién la produce? Las producen las glándulas salivales. Ahora, en el caso de las glándulas salivales, vamos a ver que tenemos tres tipos de glándulas salivales, ¿no? Tenemos las llamadas parótidas, ¿no?, que son estas que encontramos por acá, ¿no?, miren, y que se va a comunicar con la boca a través de este conducto, que es el llamado conducto de esteno. Luego vamos a ver también que tenemos a las glándulas submaxilares, llamadas también submandibulares, que las encontramos por acá, y ella va a vertir su saliva a la boca a través de un conducto llamado el conducto de Wharton. Y finalmente tenemos las sublinguales, que van a convertir el contenido de su saliva a la boca a través del conducto de Ribinus, ¿no? Pero lo que nos interesa saber a nosotros es que esta saliva que se produce por estas glándulas, ¿no?, es rica en enzimas. Esa enzima que nosotros debemos de recordar y no olvidarnos para nuestra práctica. La amilasa salival o tialina, que es la que inicia la digestión de los carbohidratos. Bien, luego tenemos aquí al siguiente órgano, al siguiente glándula anexa, que es el hígado. Ahora este hígado cumple muchas funciones en nuestro organismo, pero a nivel digestivo nos interesa, ¿por qué? Porque ella es la que va a producir ¿qué cosa? La que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Ella se encarga de producir, ojo, el hígado va a producir la bilis, ¿no es cierto? El hígado se encarga de esto, de producir bilis. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál era la función de esa bilis? Habíamos dicho hace un momento, ¿alguien recuerda? ¿Cuál era la función de la bilis? Acuérdense que la función de la bilis es emulsificar las grasas. ¿Sí? Emulsificar las grasas, es decir, ya habíamos dicho hace un momento, esas grandes gotas de grasa que nosotros, que se obtienen de nuestros alimentos, ¿qué cosa hacía la bilis? ¿No? Cuando decimos emulsificar, quiere decir que esa bilis, ¿qué cosa va a hacer sobre esta gran gota de grasa? Quiere decir que la va a fragmentar, la va a convertir en gotitas mucho más pequeñitas, ¿no? De tal manera que sí puedan ser absorbidas más adelante, ¿no? Porque de esta manera no lo va a poder hacer. Entonces la bilis viene, actúa sobre ella, la emulsifica y la transforma en gotas mucho más chiquitas, de tal manera que sí van a poder ser absorbidas, ¿sí? Muy bien, esa es la función de esta bilis. Ahora, recordemos que acá en el hígado se está produciendo la bilis, pero ojo, esa bilis no se va a quedar acá, esa bilis va a ir a almacenarse a otra estructura que la tenemos por acá, ¿no? La llamada vesícula biliar. Entonces, por acá hay que recordar eso. ¿Dónde se forma la bilis? La bilis se forma acá en el hígado, ¿no es cierto? Pero, ¿dónde se almacena la bilis? La bilis se almacena acá en esta vesícula biliar. Entonces, por ahí también puede salir una pregunta, ¿no? ¿Dónde se forma? En el hígado. ¿Dónde se almacena? En la vesícula.
¿no? Se almacena acá y ante la presencia de alimentos grasos en nuestro intestino, en nuestro duodeno, ¿qué hace la vesícula? La vesícula empieza a contraerse y genera la salida de ese bilis a través del conducto colédoco, ¿no es cierto? A través de este conducto que finalmente va a desembocar acá en el duodeno, que hemos mencionado ya cuando hemos hablado de intestino delgado. ¿Bien? Entonces, ante la presencia de los alimentos grasos, ¿no? La hormona colecistoquinina va a generar que esta vesícula empiece a contraerse y a sacar la bilis hacia el duodeno. Bien, y acá también surge una patología bastante frecuente, ¿no? Que son los llamados cálculos en la vesícula, ¿no? Que generan también grandes dolores a las personas que la padecen, ¿no? Y que también terminan en la emergencia. ¿No? ¿Por qué? Porque se forman cálculos en esta zona, cálculos que van a obstruir de repente acá la salida de la bilis y la persona empieza pues con esos fuertes dolores, ¿no? Entonces hay que recordar bien la importancia de cada uno de estos órganos. Luego, el páncreas, que también ya lo hemos mencionado cuando hemos hablado de intestino, que es importante porque va a permitir la formación de ¿qué? Acuérdense que él produce el jugo pancreático, ¿no? Y hemos dicho que ese jugo pancreático tiene una serie de enzimas que permiten que se termine la digestión de los nutrientes a nivel del duodeno, ¿sí? Ya hemos mencionado también, ¿no? La tripsina, la amilasa pancreática, la lipasa pancreática, esas son las enzimas que se producen en el conducto en el páncreas, perdón, ¿no? Y que salen a través del conducto pancreático hacia el duodeno. Bien, nos vamos rápidamente a empezar con el desarrollo de la práctica dirigida. Y por acá sí voy a pedir la participación de ustedes. Bien, por acá debe estar, acá está el registro. Bien, a ver, por acá, a ver, me va a ayudar en la primera. Luis Velázquez. A ver, Luis. ¿Está Luis Velázquez? Ya, no está presente. Bien, Álvaro. Luis. A ver, hijo, en la número uno, ¿cómo sería? ¿Qué estructuras forman el aparato digestivo? ¿Cómo es que se encuentra estructurado? Intestino delgado. De manera general, ¿cómo dijimos al inicio que estaba estructurado? Acuérdense, por el tubo digestivo en sí y por sus glándulas anexas. Esas son las dos grandes partes en las que se encuentra estructurado nuestro sistema digestivo, ¿no? Tubo digestivo y glándulas anexas. Ya el tubo digestivo se subdivide en los componentes, ¿no? Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, grueso, recto, ano, ¿no? Pero de manera general está estructurado de esa manera. Tubo digestivo y glándulas anexas. ¿Sí? Entonces vamos completando, ¿no? Listo. En la dos me ayuda Pedro Carrasco. A ver, Pedro Carrasco. A ver, hijo, la absorción de los nutrientes. ¿Dónde se lleva a cabo la absorción de los nutrientes? A ver. ¿Dónde se lleva a cabo? ¿En qué parte de nuestro intestino se lleva? Ya te lo dije, ya se me escapó. Ya. Muy bien, Brian. Muy bien. Vamos tomando nota. Muy bien, Mar también. Yume, a ver, miren, muy bien, Andrés. Listo, entonces acuérdense, la absorción
se lleva a cabo de manera general en el intestino delgado, ¿no es cierto? Es a nivel de intestino delgado que se va a llevar a cabo la función, ¿no? De la absorción. Listo. Luego nos vamos a la siguiente y nos dice, la consiste en el pasaje de los nutrientes hacia la sangre, ¿no? O linfa, con el fin de aportar a nuestro organismo, ¿no? Justo, miren, qué cosa, ¿no? El paso de los nutrientes hacia la sangre. ¿Qué función es esa? ¿No? ¿Qué función es esa? ¿No? Pues, muy bien, Mark. La absorción, ¿no es cierto? La absorción consiste en el pasaje de los nutrientes hacia la circulación sanguínea, ¿verdad? Con el fin de aportar, ¿qué cosa? Con el fin de aportar, como dijo su compañero, energía, ¿no es cierto? Energía. Finalmente, esos alimentos van a otorgar la energía a nuestras células para que éstas puedan llevar a cabo todas sus funciones, ¿verdad? Muy bien, vamos completando. Luego tenemos, las células elaboran el ácido clorhídrico. ¿Qué tipo de células? Muy bien, Eduarda, ¿no? Las mencionamos cuando hablamos de estómago. Muy bien, Cindy, ¿no? Muy bien, Yomi. Parietales, ¿sí? Parietales, muy bien, parietales, ¿no? Ellas son las que elaboran ese ácido clorhídrico, muy bien, Rosa, que se encarga, ¿no? De activar a ese pepsinógeno y transformarlo en pepsina, ¿no? Esa pepsina que es importante porque va a iniciar la digestión, ¿no? De las proteínas a nivel de estómago. Bien, seguimos avanzando. Bueno, esto es para completar. Ustedes ya lo completan, ¿no? Ahí tenemos a todos nuestros órganos que forman parte del tubo digestivo. Tenemos, ¿no? El primero que es la boca. Luego por acá nos están señalando a un tipo de glándulas salivales. En este caso serían las parótidas, ¿no? Se encuentran aquí. Luego viene la faringe, el esófago, el estómago, ¿no? Luego tenemos por acá, miren, por el otro lado nos muestran a esta glándula, la glándula anexa más grande, que es el hígado, el productor de bilis. Luego nos ponen a la estructura que se encarga de almacenar la bilis, que es la vesícula biliar. Luego nos señalan también por acá, no se distingue bien, pero es el páncreas. Tenemos acá el intestino delgado, que se encuentra enrollado sobre sí, ¿no? El intestino grueso. Y por acá tenemos al ano, ¿no? Entonces vamos completando y para seguir avanzando. Me avisan si es que ya lo tienen completo este cuadrito, por favor, chicos, ¿sí? ¿Completaron este cuadro? Un momento, Luis. Ya listo, me avisan. Bien. Listo. Vamos a ver. Creo que ya los anoté a todos los que participan. Creo que ya los anoté a todos. Bien, avanzamos. Tenemos por acá la siguiente, ¿no? Las siguientes preguntas, nos dice entonces. Y acá me va a ayudar Ángelo. Ángelo Cosme. A ver, ¿cuál sería aquí? A ver, Ángelo, función de la glándula parótida, ¿no? Acuérdense que las parótidas son un tipo de glándulas salivales. Por lo tanto, ¿cuál sería la función de esa glándula? ¿Qué produce? Producen saliva para masticar y digerir la comida. Muy bien, producen saliva, ¿no? Esa es la función de esa. Muy bien, Mark, también a través del chat. Muy bien, producir saliva, ¿no es cierto? Producir saliva. Acuérdense, esa saliva importantísima porque viene con su enzima, ¿no es cierto?
Bien, ¿cuál es la función entonces ahora? Vamos a anotar a su compañero. Ángel. Ahora me ayuda. ¿Está Benjamín Arzápalo? A ver, Benjamín está. Muy bien. Para la remoción de la bilis. La vesícula, a ver, vamos viendo por acá también. Muy bien, Yumei, muy bien, Álvaro, muy bien, Andrés, Eduarda. Muy bien, Pizán, Johnny, muy bien. Entonces, acuérdense, la función de la bilis es almacenar la bilis, ¿no es cierto? Almacena la bilis. Muy bien, Rosa, Brigitte, almacena la bilis. Luego tenemos al yeyuno. ¿Qué habíamos dicho que ocurría? ¿Cuál era la función de ese yeyuno? ¿Cuál era la función? Johnny, ¿cuál es tu apellido, hija? Astokurimi. Ah, listo, para anotarte que estás participando. Bien, entonces, ¿cuál era la función, habíamos dicho, de este yeyuno? Era la absorción. Acuérdense que habíamos dicho que tenía gran cantidad de microvellosidades que favorecían esa función. Muy bien, Mark, ¿no? Es la absorción, ¿sí? Absorción. Ojo, en el intestino se forma el quilo, ¿ah? Quimo es en el estómago. Ya cuando está en intestino se transforma en quilo, ¿sí? No se olviden, hay que ver eso también. Absorción. La absorción, esa es la función del yeyuno, ¿no? Y finalmente vamos a tener la función del colon. ¿Cuál sería la función del colon? Ya. Claro, ya, Eduarda. Y finalmente, pero la función general, ¿cuál sería? Sería finalmente, una vez que extrae todo eso y queda, ¿qué cosa hace? Se encarga de la formación de ¿quiénes? De la formación. De la formación de las. Extrae los alimentos y. Lleva la formación finalmente, claro, o sea, extrae todo y finalmente, ¿qué cosa queda? ¿Qué cosa es lo que va a formar? Van a formar las llamadas heces, ¿no es cierto? Las heces. Entonces, vamos completando también, ¿no? Esta parte de acá. Listo, entonces avanzamos. ¿Copiaron esta parte? Listo, entonces avanzamos. Bien, y ahora nos vamos por acá. A ver, vamos a ponerlo en grande. Ay, ¿qué pasó? Ya está. Listo. Vamos con la pregunta número uno, y la pregunta número uno me va a ayudar. Bien, me va a ayudar. Bueno, Benjamín no está. Vamos anotando también que no está Benjamín. Esto me ayuda. Henry. Henry Guamán. Listo, Henry, a través del chat. ¿Cuál sería tu clave en la número uno? Dice, mantiene húmeda a la mucosa bucal. A ver. A ver. Miren, acá el que se encarga de básicamente mantener húmedo a la mucosa bucal, bueno, sería, acuérdense que cuando nosotros, la saliva está formada, pero aparte de las enzimas también hay otras sustancias, ¿no? La mucina, por ejemplo, que produce mucus, que básicamente, ¿no es cierto? La mucina elabora una sustancia bastante mucosa, pero la que sería la clave sería agua, ¿no es cierto? Esa es la que mantiene o que le da humedad, porque acuérdense que también está formada por ese componente, ¿no? Es una mezcla lo que hay ahí, ¿sí? Solutos no sería, ¿sí? Solutos lo descartamos definitivamente. Bien. Luego tenemos aquí en la número dos,
las famosas células de Paneth, eso no lo hemos mencionado, ¿no? Pero eso se encuentran en una zona, la zona del mesenterio, que ya lo vamos a hacer, una especie de repaso y lo vamos a volver a mencionar, ¿sí? Esto no lo veo. Listo. Entonces, en la 3, ya, esta sí lo hemos mencionado, sí hemos hablado. Entonces, aquí me ayudaría. ¿Está Edwin Rufasto? Porque veo su cámara, pero no lo veo a él. Edwin Rufasto. A ver, dice. ¿Está Edwin Rufasto? Tampoco. Ya vamos a esperar. Sí, pero la 2 no sería intestino grueso. ¿Dónde, hijo? En donde se ubica el Paneth. Ya, ahora vamos a hablar de eso. Vamos a regresar a la parte histológica, ¿sí? Ahora vamos a regresar allá. Ah, muy bien, Alex. ¿Quién más? Yumei. A ver, vamos viendo por acá. A ver, vamos por acá. ¿Quién más? Ángelo. Ah, se me fue el... Ya muy rápido escribieron todos que ya no logré ver bien. Vi el de Mark, nada más. Andrés, ya, y Pérez, ¿no? Dice en la 3, ¿no? En la siguiente relación, una sustancia no está ligada a la función de otros componentes del aparato digestivo, ¿no? Muy bien, Yumei, ¿no? Entonces, ¿quién sería? La D. Uh-huh. Bueno, miren, aunque miren, acá hay una controversia, ¿no? Miren, porque miren, la quinina, acuérdense que es un componente que se extrae de un árbol, ¿no es cierto? Que permite, ¿no?, ser utilizada para el tratamiento de la elaboración de otros fármacos y el tratamiento de una enfermedad, ¿no? Pero miren, tenemos la bilis sí, acuérdense que ella es la que emulsifica las grasas, las heces, bueno, está relacionada porque resulta es un producto de desecho, ¿no es cierto?, que se forma a nivel de intestino grueso. Luego tenemos la saliva, que también es componente, acuérdense, ¿no?, viene cargada de enzimas. Y luego tenemos a la orina y a la quinina, ¿no? En el caso de la quinina, bueno, podría formar parte, porque acuérdense que al ser consumido también va a ser digerido, ¿no es cierto? Pero miren aquí a la orina, ¿no? Se me había pasado la orina. En el caso de la orina, no está relacionada, pero por nada. ¿Con qué aparato o sistema estaría relacionada la orina? Porque en ningún momento, cuando hemos venido hablando de todo, muy bien, Yumei, ¿no?, hemos venido hablando nosotros del sistema digestivo, ¿no?, qué es lo que ocurre, en ningún momento hemos mencionado a la orina. Aquí el producto de desecho que se forma vendrían a ser las heces. Pero miren, ¿no? No había visto la orina. En el caso de la orina está relacionada más con el aparato excretor, con el aparato urinario, ¿no? Es producto, eso, ¿quién forma la orina? La orina se forma en los riñones, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí la que no guardaría relación con el resto, porque no tiene nada que ver con la parte digestiva, sería la orina, ¿no? Porque la quinina todavía, ¿no? Porque va a ser consumida y va a ser digerida en alguna parte de nuestro tracto digestivo, al ser de repente transformada en algún fármaco para el tratamiento de alguna enfermedad como la malaria, de repente, ¿no?, va a ser digerida a nivel de nuestro estómago. Habíamos dicho que a nivel del estómago se da la absorción de agua, de alcohol, de fármacos, ¿no? Entonces, en la que no tendría nada que ver aquí sería la orina, ¿sí? La orina. ¿Bien? No había visto esto. Bien, la 4 sí ya la hemos mencionado hasta el cansancio. A ver, ¿dónde está? Brian Chávez. ¿Dónde está Brian Chávez? Muy bien, Priscila, Yumei. A ver, vamos anotando. De que se me pasen todos. ¿Ya? A ver, ¿está Brian Chávez? También veo su cabecita nada más de Brian. Chicos, participen cuando los llamo, ¿no? No importa si nos equivocamos, igual nos podemos corregir todos. Muy bien, Alejandra, ahora sí. Muy bien, Alex. Entonces, acuérdense, en la boca, que la digestión de quién se iniciaba? Habíamos dicho que se iniciaba la digestión de los carbohidratos. Los carbohidratos son los también llamados azúcares. No se olviden, los azúcares... ¿Sí? Los azúcares son también llamados carbohidratos. Por lo tanto, en la boca se inicia la digestión de los azúcares. No se olviden, en la boca se inicia la digestión de los azúcares. Vamos a ir marcando por acá.
Listo. En la 5, la sustancia que necesita del ácido clorhídrico para ejercer su acción enzimática en el tubo digestivo, ¿no? Muy bien, Alex. Muy bien, Yongmin, Mark. A ver, vamos anotándolos por acá. ¿No? Entonces, acuérdense. Muy bien, Luis Ángel. ¿No? Acuérdense que habíamos dicho que las células parietales, ¿no?, del estómago liberaban, ¿no?, o producían al ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Muy bien, a ver. Ah, muy bien, Alejandra, ¿no? Entonces, ellas son las encargadas de hacer que una sustancia llamada pepsinógeno se transforme en pepsina y de esta manera se inicie la digestión de proteínas a nivel de estómago, ¿verdad? Bien, en la 6 también hemos mencionado en clase. A ver por acá, vamos a ver quién no ha participado mucho. Lenin, Sebastián. Sebastián, ¿está Sebastián? A ver, ¿está Sebastián? Tampoco. A ver, el resto está con la cámara apagada. Entonces nos dice acá, el jugo pancreático, ¿no? ¿Cuáles son las enzimas que presenta ese jugo pancreático, ¿no? Y que permite, ¿qué cosa? Que a nivel de duodeno se termine la digestión de los nutrientes, ¿no? Entonces vamos a ver por acá. Muy bien, Yumei, ¿no? Acuérdense, habíamos mencionado a una de ellas, habíamos dicho que era la tripsina, ¿no? Ahí en lugar de decir difiere, debe decir digiere, ¿sí? La tripsina, que es la que termina la digestión de las proteínas. Luego también habíamos mencionado a la amilasa pancreática, que termina la digestión de los carbohidratos. Y habíamos mencionado a la lipasa pancreática, que termina la digestión, ¿no?, de los lípidos. Entonces, aquí la clave sería, como dice su compañera Yumei, la letra C. ¿No es cierto? El jugo pancreático contiene, ¿qué cosa? Contiene a la tripsina, ¿no? Que es la enzima que va a terminar la digestión de las proteínas a nivel del duodeno, ¿sí? Entonces no se olviden esas tres enzimas que produce el jugo pancreático y que son las que van a terminar la digestión de los nutrientes en el duodeno. La tripsina, la amilasa pancreática y la lipasa pancreática, ¿sí? Son las tres enzimas que tiene ese jugo pancreático y que termina la digestión, ¿no?, en el duodeno. Bien, nos vamos a la pregunta número 7. Y en la 7 nos dice, el órgano en el cual se digiere la mayor parte de los alimentos, ¿cuál creen ustedes que sería? Ya hemos visto que en la boca se inicia la digestión de los carbohidratos. Luego hemos visto que en el estómago se inicia la digestión de las proteínas y se inicia la digestión de los lípidos, y finalmente a nivel del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, se termina la digestión de los tres, ¿no es cierto? Entonces acá nos dice, el órgano en el cual se digiere la mayor parte de los alimentos, ¿no? Aquí sería, muy bien, Yumei, sería el estómago, ¿no es cierto? Puesto que ahí se va a iniciar, ¿no?, la digestión de ¿quiénes? De las proteínas y de los lípidos. Muy bien, Rosa, ¿no? Entonces es el estómago. Ahí se inicia. Ahí están gran cantidad de enzimas que van a permitir que se inicie. Muy bien, vamos marcando por acá. En la 8, ¿cómo sería en la 8? Miren, ahí nos ponen ya al bolo alimenticio, ¿no? A ver. ¿Dónde se forma? Allá, nos pide dónde se transforma, ¿no? A ver. Muy bien, Alex. Muy bien, Priscila. Muy bien, Yumei. Muy bien, Luis Ángel. Ahí se me pasó alguien, no lo vi, se pasó muy rápido. Muy bien. Entonces dice, en el estómago, el bolo, ¿no es cierto? Acuérdense, ese bolo alimenticio que se formó en la boca llega al estómago y en el estómago se pone en contacto con el jugo gástrico y van a formar el quimo, ¿no?
mediante la acción de los jugos gástricos, ¿no es cierto? Por acción de los jugos gástricos. Muy bien, la 8 en la letra es la letra E. En la 9, el jugo gástrico, ¿por quién está constituido? ¿No? Ese jugo gástrico, acuérdense, qué cosa más se produce en el estómago, habíamos dicho, qué tipo de células y qué cosa es lo que producían esas células, ¿no? Esas son las secreciones que se producen, ¿no? A ver, Yumei nos dice, ya, pero faltaría algo más, Yumei. Alex, ¿faltaría algo más ahí? Sí, son componentes. Muy bien, ahora sí, Yumei. Acuérdense que el jugo gástrico tenía un pH bastante ácido, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber una sustancia que proteja ese estómago de toda esa acidez. Y ese es precisamente el mucus o moco, ¿no es cierto? Entonces, el jugo gástrico está constituido por el producto de la secreción de las células, que habíamos dicho el ácido clorhídrico, ¿no? Está formado también por ese pepsinógeno, que es un precursor de la pepsina. Y tenemos también el mucus, ¿no es cierto? En este caso, la clave de la 9 sería la letra C, ¿sí? La 9 sería la C. Y finalmente, en la 10, ¿cómo sería? Muy bien, a Minerva, vamos a anotar a Minerva que también está participando. A ver. A ver, Ángelo, ya. Proteínas, Yumei. Mira, estamos hablando de proteínas. A ver, Alejandra, no, son proteínas. Muy bien, Andrés, Brian. Muy bien, Rosa, Priscila. Muy rapidísimo ustedes, pero... Listo. Ya los anoté a todos. Sí, creo que ya los anoté a todos. Listo. Entonces, bien, nos dice, transforma las proteínas en proteosas y peptonas, ¿no? Como estamos hablando de proteínas, de degradación de proteínas, aquí la enzima que se encarga, acuérdense siempre de eso, es la pepsina. No se olviden, ¿sí? No se olviden. Entonces, miren, recordemos bien, para motivos de repente de la práctica que viene, que van a dar, acuérdense bien en cuanto al sistema digestivo, los eventos importantes que les he venido mencionando a lo largo de la clase. Lo primero, a nivel de boca, que se forma el bolo alimenticio y se inicia la digestión de los carbohidratos. Luego, lo que debemos de recordar también es a nivel de estómago. A nivel de estómago, ¿qué se inicia? Primero, ¿qué cosa es lo que se va a formar? Ese bolo alimenticio que ha llegado, ¿no? Del esófago y ha pasado a ese estómago, ese bolo se va a mezclar con el jugo gástrico, ¿no es cierto? Ah, ahora, Yumi. Entonces, se forma, acuérdense, a nivel de estómago, se va a formar, ¿qué cosa? Se va a formar el quimo, ¿sí? En estómago es quimo, ¿sí? Y ese quimo, cuando llega al intestino delgado, se transforma en quilo, ¿sí? En quilo, no se olviden, en quilo. Vamos a ver, vamos a regresar a la parte que me dijo su compañera. Luego, en estómago también deben recordar que se inicia la digestión de ¿quiénes? La digestión de las proteínas y la digestión de los lípidos. Bien, eso es lo que deben recordar en estómago. Y ojo, en el estómago no hay absorción de nutrientes, solo hay absorción de agua, hay absorción de alcohol y de algunos fármacos, más no hay absorción de nutrientes. ¿Sí? En estómago. Luego en intestino delgado deben recordar en la primera porción, que es el duodeno, se forma primero el quilo, ¿no? Que es la mezcla del quimo con el jugo intestinal. ¿Qué más hemos dicho? Se va a llevar a cabo también o se va a terminar la digestión de carbohidratos, de proteínas y de lípido gracias a las enzimas que vienen del
que vienen con el jugo pancreático. Entonces hay que recordar bien eso. Luego, lo que también les dije que debían recordar era esta parte de acá, ¿no? Los famosos plexos que se van a encontrar, ¿no? A nivel histológico. Primero, el plexo de Meissner, como lo ven acá. ¿Dónde se encuentra el plexo de Meissner? Lo vemos por esta zona, ¿no? ¿Entre qué capas? Entre la submucosa, que es esta azul, y entre la circular interna, que está acá. Entre ambas capas está este plexo de Meissner. ¿Y qué habíamos dicho de este plexo de Meissner? Habíamos dicho que el que se encargaba de regular básicamente, ¿no?, las funciones de secreción y de absorción. ¿Sí? Este plexo de Meissner regula eso, ¿no? Esas funciones de secreción y de absorción que se van a dar a nivel de intestino, ¿no? Luego, ¿qué mencionamos? También este plexo de Auerbach. ¿Dónde está ubicado? Vamos por acá y lo vemos que está en la capa muscular, entre la circular interna y la longitudinal externa. ¿De qué se encarga este plexo de Auerbach? Se va a encargar básicamente de regular todo lo que vienen a ser los movimientos gastrointestinales, ¿sí? Este se encarga de regular esos movimientos. Se encuentra en la capa muscular, ¿no? Exactamente entre la circular interna y la longitudinal externa, porque ya habíamos dicho que esta capa muscular tiene dos pequeñas subcapas, ¿no? Entonces hay que recordar bien a estos dos plexos, ¿ya? Listo. Entonces, miren, en cuanto al sistema digestivo, hay que ir por ahí recordando eso, hay que recordar el nombre de las enzimas, ¿no?, que ya también las hemos mencionado varias veces a lo largo de la práctica dirigida, para que quede claro, hay que recordar esas cositas. Bien, a ver si nos queda un poquito de tiempo la semana que viene, hacemos un repaso de lo que hemos venido viendo, ¿no? ¿Me puede poner el problema 9 y 10, por favor? ¿Cuál, hijo? Problema 9 y 10. No te logro entender muy bien. El problema 9 y 10 lo puede poner, por favor. Hijo, a ver, escríbemelo en el chat porque no te logro entender muy bien. Mi conexión está hoy día. Para poder poner lo que me estás pidiendo porque no te logro entender muy bien. A ver, vamos a leerte. Ahí, nos vamos. Ahí está. Gracias, Luis. Listo, chicos. Entonces creo que con esto estamos terminando y ya nos encontramos la siguiente semana. Les queda a ustedes de tarea mandarme sus domiciliarias. Ojo, solamente esta semana he recibido domiciliarias de Alejandra, de Allison, de Pedro, de Brian, ¿sí?, de Minerva, de Yumei, de Mark, de Breiner, de Andrés, de Luis Ángel, de Paola, de Sandro, de Rosa, de Allison y de Cindy. Me faltan las tareas del resto, ¿sí? Solamente he recibido tarea de los chicos que he mencionado, ¿no? Y aquellos que he tenido que corregirles algo, por ahí les he regresado, ¿no? Les he respondido. Listo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Chao.